El plano cartesiano. El plano cartesiano está conformado por dos ejes que son perpendiculares entre sí, un eje horizontal o también llamado eje X y un eje vertical también llamado como el eje Y. En el plano cartesiano siempre tomamos como punto de referencia el valor cero. A partir del cero ubicamos en el eje X hacia la derecha los valores positivos y hacia la izquierda los valores negativos. Lo mismo hacemos en el eje Y. Hacia arriba del cero ubicamos los valores positivos y hacia abajo del cero ubicamos los valores negativos. En el plano cartesiano ubicamos puntos. Un punto está dado por una pareja ordenada que tiene entonces, como su nombre lo indica, dos valores. Un valor inicial que se representa siempre en el eje X y un valor final que se representa siempre en el eje Y. Por ejemplo, en este caso tenemos el punto A de coordenadas 4, menos 3. Para ubicar este punto, ¿qué hicimos? Ubicamos primero el 4 en el eje X, acá lo tenemos, y luego el menos 3 en el eje Y, acá lo tenemos. Unimos estos dos valores con un punto y entonces tenemos representado el punto A de coordenadas 4, menos 3. Si fuésemos a ubicar, por ejemplo, este punto de coordenadas menos 3,5, inicialmente entonces buscamos el valor menos 3 en el eje X y luego el valor 5 en el eje Y. Al unirnos, se nos forma este punto que tiene coordenadas menos 3,5. Si nos piden, por ejemplo, hallar las coordenadas del origen, que sería este, tendría entonces coordenadas 0,0, porque estaríamos representando un punto que no avanza en X y no avanza en Y. Por ejemplo, si vamos a representar este punto, tendríamos entonces el punto de coordenadas 0 en X, porque no avanzó ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, y 4 en Y. Diferente de este punto, por ejemplo, que sería el punto de coordenadas 4,0, porque avanzó 4 en X hacia la derecha, pero no subió ni bajó nada, es decir, que en Y su coordenada es 0. Es decir, que las coordenadas de este punto, llamémoslo C, es 4,0.